Amigos, estamos a unos días de la elección para que nuestro nuevo presidente sea electo. Regina, ¿sabes qué es democracia? Sí sé, pero parece que nuestros candidatos no. Pues mira, Regina, y para todos los que no saben qué es democracia, democracia es una palabra en griego que quiere decir demo, que es pueblo, y cracia, que es poder. O sea, que el pueblo quiere lo que quiere. O sea, que el pueblo vota. Amigos, ¿quieren que una experta en el tema les platique sobre eso? Para que ustedes entiendan bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Quién? Nuestra abuelita Rosa Chávez, pues ¿quién más? Hola. Hola. ¿De veras tú has visto a los candidatos? Sí, se andan peleando como gallos de pelea. ¿Sí? ¿Cómo qué cosas dicen? ¿Qué cosas dicen? Como que uno es el chicken little, que otros mochan la pierna, la mano y... No más. Ajá. Oye, ¿y tú has oído que la gente platica de eso y que está asustada? Sí. Sí, ¿verdad? Muy asustada y enojada. Está muy enojada la gente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces, oye, ¿tú sabes a qué edad se vota? ¿La gente puede votar? ¿Sí sabes? ¿A 18? A los 18 años, ¿no? Ya te falta poco, ¿verdad? Para que vayas a elegir a votar, claro. ¿Verdad? Y ya tengas tu credencial de elector, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Bueno, fíjate que yo escribí hace tiempo un libro que se llama, ¿cómo? Se llama Democracia, semillas a cultivar desde la familia. Bueno, fíjate que este libro... No es que nada más, sí hablo de bueno, desde que estaba niña yo hacia acá, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque por muchos años nada más había un partido político, que era el PRI. Después, en el 2000, hubo un cambio y entonces entra el PAN. ¿Eh? Y ahorita están varios compitiendo y entonces las elecciones nos cuestan carísimas, carísimas, ¿no? Es una derrama de dinero. Y entonces ya ahora podemos elegir entre varios candidatos. Pero mi libro está dirigido, más que a eso, está dirigido a cómo tener una familia democrática. Y yo en ese libro hablo de que hay tres modelos de familia. Uno, la autoritaria, en la que yo nací, que muchos, que ahora son papás o abuelos, ¿sí? Nacimos en ese régimen. Entonces, a los niños no nos creían casi nada, era la pura obediencia, no podíamos responder, porque entonces decían que a los papás y a los mayores los tenías que respetar. Y la escuela era en absoluto silencio, como si fuera una escuela militar. Entonces, nada de que tú levantabas la mano y eso no, solamente que te dijeran. Y ahora, la escuela se trata, en parte, esa democracia en los niños, de que los niños den su opinión, de que los niños trabajen en grupo, de que los niños tomen algunas decisiones, ¿sí? Y luego está otro modelo, que bueno, ese que te acabo de decir, es muy complicado. ¿Sí? Tener una familia democrática es muy complicado. ¿Por qué? Porque los papás necesitan tener mucha autoridad, inteligencia, conocimientos, y para que los hijos obedezcan y todos platiquen. Bueno, no obedezcan, sino que en todos cooperen. Por ejemplo, ¿tú cooperas en tu casa con los quehaceres? Sí. ¿Qué haces? Lavar los platos, lavar los baños. ¿Y Regina qué hace? La ayuda a lavar la ropa y la tienda. Y también van a la tienda a veces a hacer compras, también, ¿verdad? Sí, y también preparan comida, ¿verdad? Saben varias recetas, ¿no? Sí, alguna. Sí, ¿verdad? ¿Receta? ¿Tú, Regina, qué sabes hacer? Muchas cosas. ¿Verdad? Hasta hacen pastel en taza, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pizza en taza. Pizza en taza. El otro día hiciste una pizza tú solo. Bueno, entonces, sí. Yo la hice. Antes, pues no nos dejaban ensuciar la cocina, o sea, muchas cosas que ahora sí dejan que los niños las hagan, ¿no? Y que los niños den su opinión, que opinen. Hay muchos parlamentos de niños. Y bueno, el otro modelo, que es el más perjudicial, es el de la familia permisiva. ¿Ese cuál es? Bueno, donde los papás no tienen autoridad y los hijos hacen lo que quieren. Y a veces esas casas están súper sucias, pues comen a la hora que quieren, comen lo que quieren. ¿Qué crees? Por eso hay tanta obesidad. Porque los dejan comer lo que quieren y a la hora que quieran. Por eso aquí siempre les estamos restringiendo, no coman refrescos, ¿qué más les decimos que no coman? Cuando van a la tienda, ¿qué más te digo? No compren chatarra. Cochinada. Que se llama chatarra, ¿verdad? Entonces, bueno, en mi libro doy algunas ideas de qué se necesita para una familia democracia. Por ejemplo, mira, una es los valores. ¿Cuál es el principal? La tolerancia.
tolerancia porque todos somos distintos, ¿sí? Y no te la vas a pasar criticando porque a uno no le gusta hablar y porque el otro es muy platicón o muy, muy extrovertido y el otro es muy pasivo, muy introvertido. Entonces hay que respetar todo eso, ¿sí? Luego, el respeto, ¿sí? Respetar lo que dice uno, respetar y no andar tomando las cosas de todos, sino que decirle, oye, ¿me puedes prestar, por ejemplo, para ponerme esta camiseta y no nomás llegar y ponértela o desaparecérsela? Luego, tolerancia, respeto y otro bien importante, responsabilidad, ¿sí? Que pocos papás hacemos a los hijos que se hagan responsables, sino que están arriba de ellos, haz tu tarea, y luego les están ayudando. Mira, señoras que me dicen, vamos a tener exámenes, estoy bien nerviosa, vamos, los que van a tener son tus hijos, ¿eh? ¿Tu papá también les dice así, Regina? Vamos a tener, ¿no, verdad? ¿Ustedes estudian? ¿Sí? Sí. Se tienen que hacer responsables de sus tareas, de su mochila, ¿de qué más? ¿De qué más? De sus cosas de la escuela, ¿eh? De la ropa, del uniforme, bueno, hasta pensar en el lonche que van a llevar, ¿no? De las mascotas. Ajá. Del azul. También eso hay que respetar a los animales, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho, ahí en la portada de mi libro aparece una patita por ahí de un perrito, voltéalo, para que lo vean. ¿Sí? Entonces, ese libro está muy sencillo, ¿sí? Y luego al final vienen varios ejercicios para que nos digan, bueno, ¿en qué cooperas por tu colonia? ¿En qué cooperas por tu país? No, porque mira ahora, no sé si han oído, puro criticar. Todo está feo, todo está mal, la gente está bien criticona, todos los países están mejor que el nuestro. ¿A ti te gusta México? Sí. ¿Sí? Y ahora yo soy lo que los estoy entrevistando, ¿verdad? Agarra tú el micrófono. Uh-huh. Dile, Regina, ¿a ti qué te gusta de tu país? Todo. ¿Cómo qué? La comida típica. Me gusta, pues me gusta todo, los dulces típicos, todo. Oye, ¿qué? Amigos. Los niños ahorita están muy preocupados por las elecciones, porque sus papás o sus amigos andan discute. ¡Ay, presidente ese! Parece Chicken Little. Y esas cosas, ¿no? Pues sí, mis amigas siempre andan, ¡ay, este presidente es tonto! No sé. ¡Ay, este presidente es mejor! Están peleando por cuál es el mejor. Y luego que están preocupados porque muchos se van a ir del país, que México es de los peores y eso. Y no es cierto que se vaya. Pues no es cierto. ¿Me puedes platicar? ¿Qué opinas? Bueno, primero que tenemos que ir a votar, ¿sí? Aunque luego dicen, ninguno nos gusta, pero pues tenemos que ir a ejercer el voto. Sobre todo las mujeres, sabemos que duramos tantos años para poder votar. ¿Sabes que antes las mujeres no votábamos? ¿Sabías? No nos permitía. Sí, sabía. ¿Sí sabías? Entonces, pues no tenemos tantos años que la mujer ya ejerce el voto. Entonces, bueno, no le va a pasar nada al país. Sí, pero siempre nos asustamos cada que hay elecciones. Es lo mismo, empiezan con que si gana fulano, gana mangano. Bueno, no va a cambiar mucho el país. Los que tenemos que cambiar somos los ciudadanos. ¿Sí? Y estar vigilantes, cambiar cada uno de nosotros y estar vigilantes, porque ahora todo se les descubre. Mira, cuando antes de que no había redes y no había nada de esto, sí, y hacían todo por abajo del agua, ¿no? Robaban, hacían lo que querían, pero ahora está bien complicado. ¿Por qué? Porque ahora todos los partidos están encima, ¿no? Así que, bueno, eso de que todos se van a ir del país, eso no sé a dónde se vayan a ir, porque en Estados Unidos tampoco los quieren, entonces no creo, ¿verdad? Los que tienen casa allá, bueno, pero son una minoría, ¿sí? Entonces lo primero es, pues que vayan a votar, ¿sí? Ahora no sé si va a haber elecciones como otros años, ¿no? Que a los niños les dan un papel para que también voten por algo, ¿verdad? Creo que también, ¿no? ¿Sí? Cuando acompañan los niños a sus papás, les dan un papelito para que voten. ¿Te acuerdas que la otra vez votamos? De los derechos de los niños, ¿no se acuerdan? Y ahora creo que va a ser para los animales. ¡Ah, me acordé! ¿Verdad que sí? Te dieron una hoja y tú le ibas poniéndole ahí, ¿verdad? Bueno, pues ahora los quiero invitar. Fíjate que pasó algo. Me habló una señora, o me han hablado varias y han venido a consulta, y me dicen que están muy preocupadas porque les encontraron los celulares a sus hijas donde venían muchos mensajes de señores grandes, unos desnudos y otros mandando cosas muy feas, y entonces
las señoras bien preocupadas, ¿no? Porque ahora hay algo que se llama trata de blancas. Entonces, eso quiere decir que se las llevan y entonces se van a la prostitución, o sea, que abusan de las niñas, ¿no? Y bueno, que también de los niños, ¿no? Y entonces hay la pornografía infantil y luego les dicen, tómate una foto desnuda y las niñas se la están mandando. Bueno, para ayudarles en eso, voy a tener una charla en mi consultorio el próximo jueves 14 a las 7 de la noche, ¿sí? No tiene costo. Lo único que les voy a pedir es que se lleven y compren mi libro. Miren, quiero que se lleven el de los, ¿cómo se llama? Padres malabaristas. Los padres malabaristas, ¿no? Porque en este trae muchas técnicas para cómo educar a sus hijos, ¿no? Y ahí hablo también de los tipos de familia y de, sobre todo, mira, ¿qué es lo importante? El manejo de los límites, la comunicación y la autoridad, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar en la charla, ¿sí? Lo único que les voy a pedir es que se inscriban, ya sea por mi Facebook o por WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp, miren, me mandan un mensaje y dicen, pero por favor cumplan, ¿eh? No, nomás se inscriban y luego no vengan, porque la verdad es que el cupo es muy limitado. Es 3x3, 166-9272. Y mi consultorio está en Tenochtitlan 361 en Jardines del Sol. Estoy muy cerca de Plaza del Sol. Y pueden ahí en los maps del celular, le ponen consultorio doctora Rosa Chávez y ahí les aparece. No se les olvide, el próximo jueves 14 a las 7 de la noche. El libro cuesta 150 pesos, los voy a dejar hasta más barato. ¿Dónde pueden encontrar los libros? Pues mira, en mi consultorio, por ahí en la Minerva, hay un puesto de periódicos afuera del boliche, ahí también los tienen y se los puedo mandar yo a donde me digan, ¿sí? Se los mando por correo o por paquetería. Y métanse a mi página, rosachavez.com.mx, o nomás póngale Rosa Chávez, y entonces ahí vienen todos mis libros y ya ustedes me dicen, hacen el depósito y luego yo se los mando, porque tengo otros libros. Así que ya saben, a todos los mayores de 18 años, a votar, ¿no? Que anulen el voto y sabe qué, vamos a castigar los partidos. No, a votar, ¿eh? Los demás también, no solo los de 18. Y si quieren una plática personalizada con mi abuelita, ella puede ir a donde ustedes quieran. Nada más invítenla y claro. Informó para usted Rafita Arceo y Regina Arceo y nuestra invitada especial Rosa Chávez y Azul. Regina.